Hace algunas semanas, el alcalde de Maipú, Cristian Vítori, junto a un grupo de vecinos de la comuna, interpusieron una acción prejudicial en contra de la minera española S.A. por los graves daños causados en la quebrada de La Plata. La acción derivó en la incautación de explosivos y elementos químicos que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE, encontró al costado de un camino y solo cubierto con una carpa. Por ello, el edil concurrió nuevamente a la justicia, esta vez para ampliar la querella en contra de la minera. Esta ampliación de querella por desacato es porque hay un dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago donde ya se había indicado la paralización de actividades por la actividad ilegal que tenía la minera. Sin embargo, esta minera no cumplió. Se encontraron aproximadamente 40 sacos de 25 kilos de anfopremium, un saco de 50 kilos de nitrato amonio, 9 sacos con resto de nitrato amonio, 13 cajas de explosivos, una caja abierta de explosivo, 9 cajas de detonadores, 3.500 metros de mecha lenta, 147 detonadores mecánicos y 2 bidones de petróleo. Esto se encontró bajo ningún protocolo de seguridad, de manera que esto se transforma en una amenaza para los transeúntes de esta reserva natural. En cualquier instante puede ocurrir un accidente. La verdad es que aquí transitan personas el fin de semana, hay trekking, hay mountain bike, hay distintas actividades y todo esto evidentemente se encuentra sin ningún parámetro de seguridad y por supuesto que también lo señalamos nosotros en esta querella, sin ninguna autorización de la Dirección General de Movilización, que es la que determina las pautas y los protocolos para poder almacenar este tipo de sustancias. Se espera que en los próximos días otras autoridades de gobierno se sumen a esta querella para detener el grave daño que ha sufrido la quebrada de La Plata en una explotación ilegal que ha permanecido en el tiempo, incluso desafiando los dictámenes de la justicia.